Este día, gracias al apoyo generoso de un chofer de la ruta Colonias en Tampico, pero sobre todo la voluntad de Dios, pudo almorzar frijoles con huevo, un par de tortillas y un poco de café, el señor Antonio Osorio López, adulto mayor, quien dice, el destino le ha dado una mala jugada. Este hombre, que hace poco más de 4 años, por un diagnóstico médico al que considera erróneo, le amputaron parte de su pierna derecha. De ahí, ante la falta de un empleo formal y lo avanzado de su edad, no cuenta con un ingreso fijo que le permita subsistir en la vida. Un accidente que me corté el pie, me enterré un clavo en el pie y con de eso se valieron ellos para decir que tenía azúcar y que me cortaron la pierna sin nomás. Don Toño dice que hace 4 meses que no recibe el apoyo del programa 65 y más del gobierno federal, misma fecha que tiene pendiente el pago de un cuarto de renta donde actualmente vive. Sin apoyo de nadie, frente a la vida solo, con su discapacidad y sin un empleo alguno. Pues pago renta, pero pues ya no, ahorita no, gracias que la señora se ha aguantado un poco, ¿no? Ahora a ver si me dan este dinero que pues me tienen que dar de lo del 70 y más. ¿Desde cuándo no le dan? Desde hace 4 o 6 meses. Pero sí, no deben de hacer eso con uno, traerlo uno a las mentiras. Ahora, pues si tienen trabajo, denos trabajo. Hay una gente que duerme en la calle. Yo a veces duermo en la calle cuando no tengo para pagar la renta. ¿Ve? Y hay personas que sí le prometen a uno miles de cosas, pero ¿de qué sirven las promesas? Este hombre, desde hace un par de años, a su manera, camina un promedio de 8 cuadras desde su domicilio, ubicado en Privada Quinta, número 209 Alto de la zona centro de Tampico, cercano al paso de Boteros, conocido como Casablanca, hasta llegar al edificio que fungía como Bar Palacio, frente a la Plaza de la Libertad. Ahí, sentado con la única compañía de la escultura del actor Humphrey Bogart, a espera de que lo apoyen para comer. Hasta allá está la isleta, pegado a la isleta a la Casa Blanca. ¿Y qué se mueve? Pues está caminando. ¿Caminando se viene? ¿Eh? ¿Cuántas cuadras eran? Son 8 cuadras. En la mañana camino 20 cuadras, en el transcurso de la mañana a mediodía, para poder comer y todo eso. Y me lastimo, esta prótesis me la acaban de arreglar. Sí, porque me caí y me fui a un hoyo y pues, se me quebró. Lo bueno que no me lastimé nada. Resentidos por la falta de oportunidades para personas adultos mayores y con capacidades diferentes, solicita el apoyo de gobiernos y sociedad civil para ser escuchados, pero sobre todo para brindarles espacios que le permitan mejorar su calidad de vida. ¿Qué le pediría a la sociedad civil, a los empresarios, al gobierno? Pues que nos dieran trabajo a mí y a miles de personas que están como yo, que los traigan las puras mentiras. Don Toño, ante su situación económica, no tiene un número de teléfono donde lo puedan contactar. Solo en la esquina de la Plaza de la Libertad en Tampico, todos los días, en horario de 8 de la mañana a las 13 horas. Dijo, sitio donde acude a pesar de las inclemencias del tiempo. Imágenes de Edgar Mar para NCN, Jesús Cabello.